dice que sí, no. Sí, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Y esto en cuánto tiempo lo distribuimos? Hoy día mismo empezamos a hacer los kits, ya tenemos el voluntariado de inclusión social del Gobierno Regional de la Libertad para proceder de inmediato a, en este caso, a distribuir. Sí, porque están esperando las familias. Como gobierno regional. Ya inclusive hemos coordinado, se va a ir de inmediato a la Esperanza, al Distrito de la Esperanza y el Porvenir. Excelente. A este lado izquierdo, señora presidenta, tenemos también la donación de arroz, de arroz del Ministerio de Desarrollo Agrario y Río. Señor gobernador, qué gusto. 10 toneladas de arroz. ¿Cuántas toneladas? 10 toneladas. ¿Cómo está? 10 toneladas de arroz. Nelly me ha cogido. Nelly lo ha sembrado, lo ha trabajado, lo ha cogido. Está muy bien. Aquí también hay qué bueno. De la empresa privada, claro, presidenta, claro, nos ha dado 10 toneladas de alimentos para los chicos voluntarios que han venido. Ahora vamos a pagar la siga. Adelante. Ya. Solo que acá es, ojo con esta, con este letrero, ¿eh? Prohibida su venta, es donación. Prohibida la venta. Prohibida la venta del arroz. Es donado. Y esto se va a ir a la familia más vulnerable. Así es. Gracias, muchas gracias. También la. Los voluntarios de Claro se han donado 10 toneladas. ¿Cómo está? Somos de la R voluntarios de Claro, venimos a apoyar. Muchas gracias. Solo así podemos avanzar. Muchas gracias. Ministro, por favor. Gobernador. Bravo, chico. Gracias. Bueno, claro. En estos momentos las autoridades se disponen a ubicarse en sus respectivos lugares. A todos los demás, señoras y señores, muy buenas tardes. De esta manera se continúa con la ceremonia de entrega de bienes de ayuda humanitaria en el almacén del gobierno regional en el marco de Perú Solidario. A continuación, las palabras del jefe de INDECI, el general Carlos Ñáñez Lazo. Señora presidenta, señor gobernador de La Libertad, señor presidente del Consejo de Ministros, señoras autoridades, señores congresistas, buenas tardes. Como sabrán, el INDECI, desde el primer momento de la emergencia, viene atendiendo los requerimientos del gobierno regional, tanto así que el día 21 de marzo hemos entregado al gobierno regional 35 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, no alimentaria y alimentaria. Y entre el día de ayer y el día de hoy están llegando 24.86 toneladas de donaciones que han sido parte de una donación de la Iglesia de Jesucristo y de AGEPER por intermedio de la ONG Hombro a Hombro, a los cuales estamos muy agradecidos por ese apoyo desinteresado que tienen con los damnificados de todas las regiones que están viviendo esta emergencia. Asimismo, hemos el día de hoy traído dos camiones con 32 toneladas de bienes de ayuda humanitaria para reabastecer los almacenes del INDECI en la región, a fin de estar abastecidos y poder atender a las necesidades del Gobierno Regional de La Libertad. Para lo cual también, señor gobernador, usted
tiene el acompañamiento continuo del director desconcentrado de INDECI en la región y toda la disposición del INDECI para ayudarlo en la atención de sus emergencias. Muchas gracias. Seguidamente las palabras del señor gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta. Señora presidenta, reiterando mi agradecimiento por su presencia, señores congresistas, señor premier, señores ministros, público en general, aquí hay una palabra: solidaridad. En momentos difíciles, todos los peruanos debemos ser solidarios. Todos los peruanos debemos ayudar a la gente que necesita. Yo hablaba la semana pasada que esta crisis no es para hablar de crisis, es para hablar de oportunidad. Cuando hay crisis es una oportunidad de servir, es una oportunidad de ayudar, es una oportunidad de trabajar por los demás, es una oportunidad para no pensar en uno, pensar en los demás. Por eso que yo quiero agradecer al Gobierno Nacional, especialmente a INDECI, porque siempre ha estado al lado de nosotros. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Premier en este momento, que tan pronto yo lo llamé para que nos ayude, porque era ayudar, que nos disponga de un helicóptero. Inmediatamente se hizo presente. Lo agradezco porque gracias a ese helicóptero hemos salvado vidas. Hemos salvado vidas porque hemos rescatado cerca de 500 personas. Y por ahí también agradecer al ejército, porque ellos no han puesto ningún pretexto para servir a nuestros hermanos damnificados. Por eso que en momentos difíciles creo que hay que ponerle en un marco la solidaridad. Por eso que yo aprovecho a agradecer a las empresas que se han solidarizado, no con el gobierno, con las personas, y realmente felicitar a los jóvenes, voluntarios. Esta es una muestra que los jóvenes también necesitan oportunidades de servir, y necesitan oportunidades de participar, y necesitan oportunidades de decir: aquí estamos, nada es imposible, vamos a ponerle punche. Y creo que le estamos llamando punche, ¿no? ¿No? Porque punche Perú es sinónimo de es fuerza, coraje, no detenerse, vencer dificultades. Por eso que realmente hoy es un día muy especial, presidenta, porque los liberteños se sienten muy contentos y sabemos que hoy día es un día de compromiso, reitero, de unirnos. Y qué bien que hoy día nos acompañen congresistas de la República. Qué bien que sean presentes acá con nosotros, que entiendan que debemos ser una sola fuerza, que entiendan que debemos pensar en el Perú, que entiendan que no hay que trabajar pensando en intereses políticos. La política debe acabarse en tiempos difíciles. Hoy más que nunca debemos consolidar gobierno. Gobierno en todos los niveles, porque gobierno es servir. Gobierno es ayudar, gobierno es trabajar, gobierno es pensar en los demás. Y quienes gobernamos no pensamos en nosotros, quienes gobernamos pensamos en los demás. Creo que aquí estamos los que pensamos en los demás. Nos olvidamos de intereses personales, solamente pensamos en la gente. Así que yo saludo la presencia de mis amigos congresistas, saludo la presencia de los ministros,
sé cuánto trabajan. Y yo creo que tengo la autoridad de contar. Yo he sido alcalde 2 veces, he sido gobernador y he visto, y estoy comparando los ministros de ahora con los ministros anteriores. Porque yo he hablado con muchos premieres, he hablado con muchos presidentes, he hablado... Entonces, tenemos que ser honestos y reconocer el trabajo de los ministros. Porque los ministros es el soporte del gobierno. Este es el equipo de nuestra presidenta y el premier es el gran gerente. Entonces, creo que es bueno que acá en La Libertad reconozcamos cuánto hacen los ministros. Y por si acaso los ministros salen y se exponen, pero eso no importa, porque primero es el Perú. Así que yo quiero felicitar a los ministros acá, públicamente, felicitar a los congresistas, que tengo que reconocerlo, están siempre conmigo. Diego, tú estás siempre pendiente y realmente me alegra, ¿no? Y tú también, Juan, o sea, tú estás pendiente de lo que hace el gobernador y eso es bueno. Eso es bueno porque eso te motiva, eso te alienta, sientes que no estás solo. Sientes que hay interés de los demás en ayudarte. Así que, Presidenta, reiterando mi agradecimiento, Premier, gracias porque me ayudó a salvar vidas. O sea, no, el helicóptero no era para César Acuña, el helicóptero era para la gente que necesitaba. Así que muchas gracias, ministros, muchas gracias, general de la policía también. Tengo que reconocerlo hoy día, tenía que aprovecho, está haciendo un muy buen trabajo. Ahora que otros no lo van a hablar, uno está con su conciencia tranquila. Y creo que el gobernador le reconoce su valía como en su trabajo suyo, ¿no? Muchas gracias y muchísimas a todos. Seguidamente, como acto principal, las palabras de la señora Presidenta de la República, Dinersilia Boluarte Segarra. Muchas gracias, señor gobernador. Señor Premier, señores ministros, señores congresistas, señores de la prensa, señores de la iglesia ahí atrás, señores de Claro Voluntarios, de Midagri, de hombro a hombro, muchas gracias por estar acá. Esta unión de todos los sectores es lo que el Perú necesita. Es lo que nos hace aún falta, unirnos todos, norte, centro, sur, selva, costa, sierra, sin mezquindades y sin cálculos políticos. El Perú nos necesita así como somos, transparentes, ciudadanos, ciudadanas, los que estamos en el Ejecutivo, los que están en el gobierno regional, los que están en el gobierno local, la prensa con su buena información, todos sumamos acá. Yo quiero agradecer a todos los sectores privados que hoy, con este apoyo que lanzamos hace unos días, el Puncho Perú Solidario, se han puesto de pie y han hecho llegar estas donaciones para el norte del país, para La Libertad. Indesi, yo no puedo más que reconocer el trabajo denodado de Indesi. Ha estado en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, y donde Lima, ahí donde el ciclón Yaku pasó y dejó desastres, ahí estuvo Indesi. Quizá no podamos tener desde Indesi, desde los gobiernos regionales, locales, la maquinaria que se necesita, es porque, como dije hace unos días, nosotros que estamos 3 meses y días en el gobierno, hemos encontrado un gobierno desabastecido. ¿Que vamos a llorar sobre la leche derramada? No. Le ponemos toda la maquinaria que podamos, con ayuda del sector privado. Y si ahí aún falta, pues alquilamos, como lo que ha hecho Vivienda y ha alquilado maquinaria, y lo ha puesto a disposición de esa situación
de la emergencia, el Batallón de Ingeniería del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están al servicio de la población peruana. A ellos también mi agradecimiento porque han estado día y noche limpiando y descolmatando y siguen trabajando ahí sin parar. Y seguiremos trabajando hasta dejar limpio todo aquello por donde pasó el ciclón Yaku. Pero también ya nos estamos preparando desde ya para hacer frente a ese niño costero que ya no es una amenaza, va a llegar y que no nos encuentre desprovistos otra vez, sino nos encuentre ya con las cosas avanzadas y el daño que pueda ocasionar no sea tan gravosa como esta vez o como lo que fue en el 2017. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por esa solidaridad, a esa juventud de Claro, gracias, voluntarios, Claro. Y así seguramente a lo largo y ancho del Perú la juventud también se va a sumar, porque ese punche que le pone a la juventud nos hace falta también para poder movilizar todo este apoyo solidario. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, porque de acá nos vamos tranquilos luego de una jornada ardua. Estamos de pie desde las 5 de la mañana prácticamente. Pero ya estamos dejando tareas concluidas, tareas avanzadas, y de acá nos vamos a Lima a seguir trabajando, porque nosotros trabajamos 24/7, no dormimos, y si dormimos será hora y media, pero está bien, estamos ya acostumbrados a ello, y no neces- la energía de la juventud y de este apoyo solidario nos nutre y nos quita el cansancio y el sueño. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Se invita a las autoridades presentes a saludar para una foto final.